Hola, hoy tenemos la oportunidad de seguir conociendo los relatos que nacen desde los mismos barrios de nuestra ciudad. En Recuenta Historias que se narran con voz vamos a estar en la comuna 612 de octubre de la mano de la corporación Picacho con Futuro, quienes han preparado este video llamado Sobreviviendo. Número 6, hoy tenemos el último informe, un estudio hecho por la Universidad de Sumer, ¿sí? En compañía del plan estratégico de la comuna hablaba de que existían alrededor de unas 10.000, entre 10.000 y 12.000 unidades productivas en la comuna número 6, donde un gran porcentaje de esas comunas, yo me atrevo a decir que por encima del 90% de esas organizaciones son informales. Obviamente que no cumplen con requerimientos de normas, sin embargo son la única estrategia o la única forma que personas del sector, que personas del territorio logran para sobrevivir. Acá en este puntico lo inicié una vez que no tenía nada, estaba por ahí así varado, me dio la idea de que no tenía nada que hacer, pues no tenía trabajo, entonces yo dije voy a poner un carrito allí en la biblioteca, antes de poner pues la biblioteca, yo iba a, están haciendo la biblioteca ahí, voy a poner un churrito ahí de frutas. Y ensayé con un cajoncito que me compré, me prestaron una sombrilla viejita, ahí me hice y empecé a... Entonces lo que iba sacando lo iba vendiendo, entonces yo vi que... Y ya comencé, ya empecé a que vi que ya necesitaba un trabajador o ya después ya que necesitaba dos. Y ya de eso dependemos varias familias del futuro. Porque yo siempre casi hace mucho tiempo vengo trabajando con frutas, porque nosotros, pues yo no tuve estudio no sé hacer más nada, aprendí a trabajar así con la fruta, entonces me quedé, yo trabajara en el centro, en el estadio, y ya no quería trabajar ya en el centro, desde el centro me mandaron a un barrio, yo busqué para el barrio donde yo vivía. Bueno, inicié ahí, me empezó a ir bien, entonces ya ahí me quedé, ahí estoy, ahí ya el hermano mío ya quiso venir a trabajar conmigo. Ya este pelado también ya lo contratamos para que nos quería ayudar. Porque eso es un proceso largo, hermano, porque es que eso es un trabajo que si uno no tiene una otra persona que le esté colaborando ahí, uno solo no es capaz, que la gente va arrimando a comprar y entonces si uno pica no atiende y si atiende no pica, entonces a lo último si uno no tiene otras dos personas que le están ayudando entonces pierde los clientes. El comercio informal, hermano, es las personas como que, ¿cómo se dice? Las personas que no no nos han colaborado como con un empleo así, sino que nosotros tenemos que buscar la forma de subsistir, y esa es la... Y entonces que aquí no podemos estar, que aquí no pueden estar, y nosotros tenemos que buscar la forma de cómo conseguirnos la comida para pagar los servicios, para pagar el arrendo y el estudio de las hijas. Nosotros nos tocó muy... Por ejemplo, yo trabajando de cuentas mías, había días que nos iba bien, otros días que no hacíamos nada y así, pero allá hemos ido subsistiendo de cuentas nosotros. Yo creo que le aporta empleo al territorio, porque imagínense, fuera de eso, estoy prestando un beneficio ahí, porque imagínense que aquí en toda esta área no hay un puesto de frutas, de comidas, así pues, y aquí todo el que llega pues, siempre busca un jugo, que una frutica. Hasta los mismos funcionarios de espacio público, la alcaldía, llegan acá a la biblioteca, y ellos van a buscar una frutica y a donde primero pegan es para acá. Entonces, si a mí me van a quitar de ahí, esto queda aquí, esto aquí yo a donde estoy prestando un beneficio, no estoy perjudicando a nadie. Y creo mucho empleo yo, porque es que imagina que es que esto se beneficia a mucha gente. Una de las tareas que debe desarrollar el plan estratégico de la comuna número 6, en alianza con las organizaciones sociales y comunales que existen dentro de ese plan, es mirar cómo juntamos a todos esos comerciantes informales que existen dentro de la comuna, los empezamos a aliar de maneras estratégicas y les empezamos a resolver, a ayudar a resolver, a enseñarles la importancia que tiene el tema de la formalización en cuanto a resolver temas importantes como el de la salud, las pensiones, los riesgos laborales, la caja de compensación, que son derechos básicos que tienen ellos como empresarios y sus propios trabajadores. Las actividades culturales realizadas en las diferentes comunidades les permite a los ciudadanos expresarse. Ruido y Resistencia es el próximo video que vamos a ver de la corporación Picacho con Futuro. Tenemos que visionar que el tema de la movilización y el tema del espacio público tienen que ir atravesados de una u otra forma por el tema del arte. Para nosotros el arte termina siendo más que una herramienta, como un incitador. ¿Un incitador en qué sentido? El que incita a movilizar, el que incita a salir, el que incita a pensar. Entonces es a partir de eso que nosotros siempre hemos como convocado que de una u otra forma, llámelo festival, llámelo encuentro barrial, llámelo toma artística, pues se tiene que hacer en el espacio público y para nosotros debe llevar un fin. La sangre, como la espina en el pie, por todos los líderes asesinados, Bueno, desde hace mucho tiempo, todos los formatos en que han venido haciéndose en los festivales han ido evolucionando, si uno quisiera hablar en términos de lo técnico, bueno, y más allá de cualquier otra cosa. Cada vez se hacen como un poco más profesionales, bueno, pero más allá de esto es el espacio y el lugar en donde se hace. Y, por ejemplo, Jornada de Ruido lo que hace es llevar una conciencia, plantear un problema, generar una reflexión a partir de allí y hacerse en un espacio que no es habitual encontrarse en este tipo de eventos. Hola a todos, yo soy Jefferson Henao, Patricia de la nomás y organizador de Jornada de Ruido. La Jornada de Ruido nace en el 2012, al principio pues con la celebración del cumpleaños de nomás, luego pues por la misma goma y el querer hacer arte y mostrar el arte en el territorio en el que vivimos y en el que crecimos, creamos Jornada de Ruido. En el cual invitamos artistas pues, emergentes, bandas nuevas que son del mismo barrio, incluso bandas de la comuna, de la ciudad, a participar en el concierto. Con Jornada de Ruido se busca es como mostrar al artista en sí, las agrupaciones y por ahí derecho cómo podemos aprovechar el arte para crear un impacto en el territorio en el que envolvemos. Yo pienso que lo que se va a generar y que de una forma u otra se ha estado ya generando con el tema de los conciertos en la ciudad y conciertos emergentes nuevos como Jornada de Ruido es la promoción misma del arte incluso en el mismo territorio. Yo he notado que incluso acá en el barrio Picacho ha habido un aumento de más jóvenes participando en actividades culturales. Gracias a que cada vez hay más expresiones artísticas en el territorio, en el barrio, también consigo ya hay como un aumento en la misma participación de los jóvenes. Esto también ayuda a que hayan siempre menos jóvenes, cada vez menos jóvenes participando en actividades ilícitas. De una forma u otra, que también le ayuda a uno como artista a expresarse, a sacar su ira, su rabia, todo lo que tenga por expresar, y también como con el mismo arte, si tiene una protesta o una apuesta, también como la lleva a las mismas acciones. Por ello, pues, fue como la trascendencia que tuvo Jornada de Ruido, que ha tenido en mí como artista y que ha tenido en nosotros como organizadores. Y de una forma u otra como trasciende también esto en el barrio, como le aporta más al barrio. Yo creo que una expectativa mía en sí, porque es que nosotros morimos, ¿cierto? Pero la expectativa mía es que no terminen las cosas ahí, por ejemplo, el proceso que uno inicie, ahí no finalice. Ya sea que continuó Jornada de Ruido en 20 años o no, pero esta Jornada de Ruido impulsó a otros festivales y yo creo que de una forma u otra nos inmortalizamos por ello en el arte. Regresamos a Recuenta Historias que se narran con voz. Muchas son las formas en que los habitantes de nuestras comunidades buscan su sustento económico. Aquí vamos a conocer cómo el circo es llevado a las calles y semáforos de nuestra ciudad gracias a nuestros artistas. Andrés, levante pues ya. Mi nombre es Juan Andrés, vivo en la comuna 6 de Medellín. Tengo un perro, me gustan los malabares. Yo empecé los malabares con un compañero jugando con unos limones. Tiramos limones detrás del colegio y ahí empecé yo a... Pues no sabía lo que era el malabar, pero ahí empecé. Lo que más me gustó del malabar fue la evolución, la dedicación que hay que meterle para poder evolucionar. ¿Por qué me gustan los malabares? Porque el malabar lo lleva uno a evolucionar. Uno empieza con 3 pelotas y de 3 pelotas salen infinidad de trucos y ahí es un mundo infinito. Es evolución tras evolución, es eso. Pues yo cuando menos, yo empecé haciendo malabares porque me gustaba. Ya fue con el tiempo que yo me cansé de estar trabajando por ahí en una empresa, pues en talleres de composiciones que era lo que yo trabajaba. Y me gustó el malabar como estilo de vida, pues para yo ganarme la vida, porque no tengo que obedecerle a nadie, tengo mis propios horarios. Trabajo en el semáforo es complicadito, hay que ser berraquito para vivir del semáforo, hay que ser muy constante, muy disciplinado. Mi rutina del semáforo consta de equilibrio en la cuerda floja y 3 clavos. pasar tu vida por solo migajas, llevándole dinero a los de arriba. Gracias. Déjame ya ahí. Porque ya llegan muy buen día. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga, jefe. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. ¿Qué es lo más satisfactorio del show? Que las personas respondan de una manera positiva ante lo que uno está haciendo, porque es difícil, la verdad es muy complicado. La gente lo ve a uno ahí arriba y no, eso es fácil, pero no, vaya inténtelo para que vea que es algo que lleva mucho tiempo, mucha constancia, algo que lleva mucho tiempo lograr. Ya encuentro el semáforo, lo trabajo, llego al barrio a entrenar. Y esa es la vida mía, entrenar todo el día, todos los días. A mí ser malabarista es ser una persona disciplinada, ser una persona constante. Para mí eso es el malabarismo, ser disciplinado. Porque hay que ser disciplinado y porque hay que ser constante, porque es inestable, es muy inestable, entonces tiene uno que ser muy constante para poder conseguir lo que uno quiere conseguir. Yo enseño porque estas cosas en mi barrio no se ven, esto por acá, eso en la comuna mía no se ve, en mi barrio por donde yo vivo, eso absolutamente nadie lo muestra. Y eso es algo que pueda leer, pues es un mundo muy, ¿cómo lo digo?, muy grande, y es algo que los pelados les puede llegar a interesar, algo que los puede llegar a alejar de cosas malas, perjudiciales a la final. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Dentro de 8 días nos volveremos a ver para seguir conociendo esas historias que nacen desde nuestros barrios y que son traídos a todos ustedes gracias al trabajo de las organizaciones sociales y colectivos audiovisuales de nuestra ciudad. Hasta pronto. Alcaldía de Medellín, cuenta